un integrante de nuestra ciudad que pertenece a todo lo que es el básquet adaptado, disciplinas que se van incorporando con personas con capacidades diferentes, y en este caso en la vecina ciudad de Bahía Blanca, un trabajo excelente que viene haciendo la gente de DUA y bueno, aquí nuestro representante local. Sí, sí, la verdad muy contento, muy agradecido. Ayer cuando recibí la noticia de Nico Pereira que me avisó que tenía que venir, sorprendidísimo porque no lo esperaba. ¿Cómo es tu, cómo comienza tu inicio dentro del deporte y más que nada también en la disciplina de básquet? Y en el 2011, cuando tuve el accidente, empecé a intentar caminar y conocí a Mario López. Él me llevó a jugar a DUA y bueno, desde ahí ya nunca más me fui de DUA. Es algo buenísimo que nos hace bien. Estaría buenísimo que se logre un club acá con discapacidad, con deportes adaptados para chicos con discapacidad el día de mañana. Es algo que nos hace bien y para avanzar un poco en la inclusión también acá en Punta Alta, ¿no? Justamente eso, ¿no? Que de a poquito se va afianzando. Y el mensaje que yo te voy a pedir para todos aquellos que están pasando por una situación difícil, a lo mejor también por una cuestión de algún accidente o por alguna cuestión de salud más precisamente, ¿cuál es tu mensaje? Porque a vos, obviamente, esto te sacó adelante, vos viste en esta disciplina una oportunidad, obviamente acompañado por la gente de DUA. ¿Qué le decís a esas personas que están pasando por un momento difícil? Que le den para adelante, que se puede, que no hay impedimento de nada, solamente hay que tener huevo, digamos. Y bueno, yo les invito a jugar en DUA, si quieren incorporarse al club. Yo tengo la posibilidad hoy en día de llevarlos, algunos. Estaría buenísimo sumar más gente de Punta Alta, así somos más. Yo ahora soy el único y muchas veces tengo ganas de llevar a gente de mi pueblo. ¿Cuántas disciplinas tiene DUA? Y creo que tiene más de 10, son muchísimas. No sabría decirte en este momento. Pero bueno, lo bueno es que va creciendo y cada vez más. Sí, 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 va creciendo. Ahora tenemos una sede en el Parque Independencia. La gente está trabajando mucho. La verdad que es impresionante cómo ha crecido el club. Muchísimas gracias y éxito. Bueno, gracias a ustedes.